En el 97 hubo un caso en Galicia de tres chicas que habían estado jugando desde pequeñas en el equipo del pueblo hasta que no les dejaron. Según la federación, tengo otra mano, no podré jugar. No voy a jugar. No voy a jugar. O el caso de Aymara, que no le dejaron jugar porque no había fútbol mixto en Asturias. Yo no puedo saltar a la torera los reglamentos. Y los reglamentos, hoy por hoy, no permiten que haya fútbol mixto en Asturias. Afortunadamente, todas esas normas fueron cambiando en nuestras federaciones. Pero está claro que si una niña sueña con dedicarse al fútbol de forma profesional en nuestro país, no podrá. Como le pasó a Ana Rosell, que empezó a jugar a fútbol desde pequeña, llegó hasta el Atlético de Madrid, pero luego tuvo que decidir. Bueno, pues yo empecé a jugar muy prontito porque tengo tres hermanos mayores. En mi casa la verdad es que había pocas muñecas. Entonces, bueno, empecé a jugar mixto, como todas. Y la verdad es que en mi época encontré barreras porque no había categorías. Yo tenía 12, 13 años y jugaba con mujeres de 40. Entonces, bueno, era bastante complicado poder sobrevivir. Llega un momento en el que, evidentemente, tengo que pensar y ser realista, sabiendo que no voy a poder vivir del fútbol, por lo menos como jugadora. Entonces fue cuando empecé a trabajar y ya pues tuve que elegir entre el fútbol o el trabajo y ganarme la vida. Pero Ana, cuando colgó las botas, llevaba el fútbol en vena y decidió crear una academia de tecnificación solo de fútbol femenino, la primera y única en España, que lleva su nombre, AR10. No sé si en el resto del mundo habrá alguna, pero yo la verdad es que no he oído de ninguna. Mi objetivo un poco general es que ninguna niña se quede sin jugar al fútbol. A la academia acuden 50 niñas que vienen de diferentes equipos de Madrid. En esta academia tenemos la oportunidad de hacer cosas más individuales que en los equipos no puedes hacer. Me gusta mucho AR10 porque te enseña unos valores que en otros equipos no te enseñan. Para aprender cosas que en otros sitios no se aprenden. Y nada, pero sobre todo disfrutar. Me gusta el fútbol, te lo pasas muy bien y vas a distintos sitios a hacer torneos. Y este verano estuvieron en Orlando y ganaron la Disney Cup. Quieren que las niñas se sientan futbolistas en la academia. Ellas ya son futbolistas, lo que pasa que tienen muchas barreras por delante y lo que hay que hacer es acercarles cosas que para los niños son tan evidentes como ir a un torneo en autobús, por ejemplo, pues son cosas que ellas a lo mejor no han vivido nunca en sus clubes. En AR10 se interesan mucho por la formación. Nosotros tenemos un programa de valores y cada mes se trabaja un valor. Y con el valor se les da una actividad paralela. O bien una excursión, o bien una conferencia, o bien acudir a algún torneo. Tienen un proyecto interno que se llama Tacón. Es trabajo, atrevimiento, conocimiento, organización y notoriedad. Se ha conseguido mucho en el fútbol femenino, pero todavía queda un largo camino. Thank you.